Lorena, ¿quiere pasar a nuestros micrófonos, por favor, para que... Venga, venga. Sí, es nuestro visitante, uno de nuestros visitantes, y queremos que nos diga qué anda haciendo por aquí. Pues vengo a saludarlos. Uh-huh. Ay, que me da mucha pena. ¿Por qué? Pena es robar y que lo agarren a uno. Sí. Decían en mi tiempo de niño. Así que yo trataba de que no me agarraran, que no me descubrieran. ¿Y cuál pena? Pues, bueno, hace muchísimos años, ajá, porque tengo muchos años, sí, que los oía en la radio. Me acuerdo que, inclusive usted sabe, en un programa que ponían a las 7:30 una canción de Cricri. Sí. Y a esa hora salía yo a las 7:30 de la canción de Cricri y a la escuela. Sí, así es. En entonces, sí, siempre había querido venir a su programa. Uh-huh. Y no encontraba yo el pretexto. Y agarré a mi hijo de pretexto para traerlo a cantar. ¿Él canta? Sí. ¿A qué se dedica él? Él es médico. Es otorrinolaringólogo. Ah. Y ahorita apenas salió de su guardia, por eso llegamos tarde. Pero usted, considera que canta bien, que... Yo pienso que sí. ¿Que pudo haber seguido esa carrera también? Sí. Pero mi marido también es médico. Y le dijimos, bueno, primero haces una carrera y después si quieres cantar, bueno, pues canta. Entonces ahora canta y es médico. Ah, bueno, pues llámelo. ¿Cómo se llama? Alfredo Carrillo Muñoz. A ver, llámelo. ¿Cómo lo llama usted? ¿A gritos, con un silbido, con cariño? ¿Cómo lo llama? Le digo Alfred. No, pues ese es gringo. No, pues es que... Tan bonito que es ese nombre. Es que tengo otro hijo que se llama Arturo, entonces siempre le decía Alfredo. Se confundía. Y Arturo le decía al Turo. Gracias, Lorena, qué bien que encontró el pretexto para visitarnos, ¿verdad? Sí. Y aquí está. Déjele muchísimas el micrófono. Gracias por invitarme. A sus órdenes, Lorena. Alfredo, ¿qué edad tiene? Hola, buenos días, Alfredo. 32 años. Y es divertida su carrera de médico, porque eso de nariz, oídos y garganta... Pues no podría sonar muy agradable, ¿no? Pero pues ya ni modo que haga gestos. Y, sí, ándele. ¿Pero por qué escogió esa rama de la medicina? Porque originalmente iba a ser neurocirujano, pero mi papá es neurocirujano. Pero entonces descubrí que no era lo que realmente me daba la atención, pero me gusta mucho la parte del sistema nervioso y decidí hacer alguna especialidad que tuviera relación con el sistema nervioso, que fue una especialidad en la que tuviera o que tuviera la oportunidad de operar, y entonces creo que otorrino fue la mejor opción. Y... Ah, y ustedes corrigen también problemas, ¿no? Cuando alguien ronca, cuando alguien tiene desviado un tabique, cuando alguien quiere corregir, sí, claro, algo. Sí. Y la neurocirugía ha de ser rete complicada, oiga. Sí, no, y aparte, bueno, mejor no digo nada de los neurocirujanos porque tengo uno en la casa. Si es para criticarlos, no. Sí, no, mejor no. ¿Y qué le gusta cantar, Alfredo? Pues, hace rato, bueno, ayer y hoy me estaba acordando de algunas canciones. En su casa siempre, gracias, había fiestas, yo creo que dos o tres veces, no por semana, por mes. Y llevaban tríos y mariachi, siempre cantando boleros, generalmente. Y es lo que se me quedó grabado. Yo creo que yo dormido, mis papás en la fiesta, pues se me grabaron todas esas canciones. ¿Como cuál? Arráncame la vida, por ejemplo, de Agustín Lara. Piensa en mí también. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Y luego por qué se ha tardado? No, me estoy, ¿cómo se llama? Reservando. Estoy muy pollo, sí. ¡Ay! Imagínate, yo empecé. No, sí, mis papás se casaron. Yo di ese paso a los 18 años. A la funeraria. Así que hace bien, lo felicito. No, muchas gracias. Órale, pues, piensa en mí. Nada más que no me acuerdo muy bien el principio de la letra, pero puede ser mejor, arráncame la vida. Ah, bueno. No. Arráncame la vida, es tango de Lara. Uh-huh. Ahí el acordeón va a servir. A ver, pásale la letra, Gotita, por si tropieza. Por si tropieza. Que no sea ese el motivo para tocarle la campana. Viene. Thank you.
estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que pedías te la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida, y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verte, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Yo creo que sí la hubiera hecho usted como cantante, mejor que como... No, pero soy mejor médico que cantante, entonces. No. Mejor igual con los mocos, ¿no? No. Aquí ya sabes y nos ha oído que es parte broma, ligera, la charla, para que no se vuelva muy solemne, ¿no? Sí. Pero muy bien. No, muy bien, y mucho gusto conocerlo también. Yo me acuerdo, yo creo que dos recuerdos del radio que tengo yo de pequeño son su voz, porque no me acuerdo del nombre del programa, y de la tremenda corte. Ah, qué bien. A ver, piensa en mí. A ver, si está la... Búscasela, sí. Gotita. Sí. Allá Checo, el Tamagotchi y Clavel se ponen de acuerdo. Y órale, Gotita, acá está. Gotita. Qué amable, muchas gracias. Ok. ¿Y qué canción quieren? Es el mismo cantante que nos presenta Lorena Muñoz Corella, muy orgullosa de su hijo Alfredo Carrillo Muñoz. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero,
para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Tiene voz como de cantante antiguo. ¿Sí? Pareciera. Ah. Dicen que soy una alga vieja. Dije, bueno, no. Dígalo, hombre, acá. Porque aquí ya sabe que es. Yo quisiera hablar con Lorena, con su mamá. Tantito. Muchas gracias. Oh, al contrario. Como Lorena, como que su hijo es callado, retraído, solitario, no sé, me da la impresión. ¿Alfredo? Sí. No, siempre tiene fiestas. Entonces aquí se tiene muchas amigas. ¿Se vino nervioso o qué? Pues a lo mejor viene desvelado por la guardia. Ah, desvelado, estuvo de guardia. Sí. Ah, lo agarramos cansado. Sí. Pues a lo mejor sí, pero no, al ¿no? contrario, es muy sociable, tiene muchos amigos, muchas amigas. Pues yo lo en el vi hospital así. Es el jefe de los residentes y todo el mundo tiene que ver con él, de veras, es muy... ¿Qué otra cosa nos garantiza de él? Muy buen médico. Ah, bueno, ni hablar. Y, por cierto, que nosotros somos amigos también de Bruno Estañol, mi esposo es amigo de él. Ah, y tengo otro hijo también que es cardiólogo. Entonces me siento muy orgullosa de mis hijos y de mi marido. Claro. Yo soy la ejecutiva del hogar, por cierto. La asistente del consultorio y secretaria también. Les ayudo ahí en el consultorio. Como ya estoy grande, ya donde me dan chamba, ya no. Y en la casa, bueno, nunca se acaba el trabajo. Entonces hago lo de ejecutiva y luego me voy al consultorio. Nada más ya para terminar. Hay muchos doctores y cantantes con esa sensibilidad, con esa voz, con ese estilacho. ¿No hay? No. ¿No? No, son muy escasos. El otro hijo mío también canta, pero ese no lo traigo, bueno, ni por nada del mundo. ¿Qué? ¿No se deja? ¿Quién no manda se deja en su casa? No, pero él ya está casado. Ya tiene dogal, como sí, decíamos hace rato. Sí, sí, sí. Felicidades, Lorena. Hizo ay, muy bien. Gracias. Y gracias a ustedes por haber aceptado la llamada y la invitación. Pero si era la garantía que usted nos dijo cuando llamó por teléfono. Bueno, se rieron de mí porque les digo, es que quiero llevar a mi hijo para que cante. ¿Qué edad tiene? 30 años, dije, y son 32. Y pues se rieron así también. ¿Cómo traigo a mi hijo? Van a pensar que es mandilón, pero no, ¿eh? Para nada. Lo que pasa es que sí me quiso dar gusto y como le gusta cantar. Sí, mire, veras, como Frank Sinatra y como José José, que canta muy bonito, de veras. Sí, me sí, encanta. Sí, sí. No necesita decírnoslo realmente. Bueno, teniendo tanto tiempo en esto, me impresiona a mí, pues yo creo que a mis compañeros también. Cuando gusten, esta es su casa. Ah, muchas gracias. Pues Alfredo, para que venga a cantar. Claro, claro. Sí. Gracias. Que muchas veces darnos ese gusto, un gusto en particular por algo, a pesar de cumplir nuestras tareas, nuestro trabajo habitual, nuestro día, como salga. Pero estos son diversiones, entretenimientos, satisfacciones sí, profundas. Y si le da gusto a usted, imagínese. Sí, pues sí. Ande pues. Gracias. A sus órdenes.